Deciros que Honorio, bueno, pues ya lo ya os he comentado anteriormente, para que lo sepas, Honorio, que les hemos dado a todos los alumnos y a todos los profesores un cuadernillo donde viene el resumen de tu conferencia y tu currículum. Porque es que hay algunos, como por ejemplo Honorio, que es que serían hojas y hojas hablando de lo que realmente, de las cosas que tiene. Entonces lo hemos resumido ahí para que lo podáis ver. Deciros que yo fui de las personas cuando empecé en este mundo, que tuve el honor de conocer desde cuando éramos jovencísimos, Honorio, súper jóvenes. Yo creo que te conocí en el Ministerio de Industria, dando unas clases de artesanía. Porque, claro, Latinoamérica, que en eso siempre ha estado muy sensibilizado con este tipo de manifestaciones, para ellos sus artesanías ya eran muy importantes, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la suerte que nos encargaban y hablábamos, yo no sé de qué hablabas tú, pero yo hablaba de los fiestas. Tejidos, tú de fiestas, y yo de tejidos y de mil cosas de estas, de artesanías. Y yo creo que fue en el año 80, a principios de los 80, o sea que imaginado. Bueno, y Honorio, sabéis que es catedrático de la UNED, es una persona, una referencia para estudiantes, para administraciones, para incluso nuestros informes de UNESCO, es decir, para mil cosas, y le damos las gracias por estar siempre siendo tan constructivo con las administraciones y tan deseando ayudar, etcétera. O sea, muchísimas gracias, Honorio, y bueno, pues nada, tienes la palabra y ahí tienen todo tu currículum. Muchas gracias, María Pía. Bueno, también he de comenzar agradeciendo la labor que está haciendo el Instituto, en particular en relación con el patrimonio inmaterial, y incluyendo la organización de estas jornadas, que entendemos que son necesarias, entre otras razones, porque debería de ser obligatorio tener institucionalizada la formación en patrimonio inmaterial, por ejemplo, en las escuelas de Bellas Artes, por ejemplo, en las facultades de Historia, por ejemplo, igual en las facultades en los programas de antropología. Yo voy a decir que en la UNED lo tenemos, pero no en casi todas las universidades. Y también, efectivamente, llevar estos temas a la educación secundaria. Bueno, hay muchas razones para justificar esto. Pero una tiene mucho que ver con esto que voy a proponer, que os propongo hablar sobre ello. Y debatir, si es posible, aunque me temo que la hora de comer es inevitable y no vais a tener ganas de debatir si se trata de tener como alternativa la comida, claro. Bueno, pero la cuestión es que, siendo realistas, hemos de reconocer que las posibilidades, diríamos, de permanencia y continuidad de lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial ya no están tanto en la confianza, en la continuidad de la tradición, si por tradición entendemos la transmisión, vamos a decir, más o menos automática, de las pautas culturales entre generaciones. Parece que las generaciones jóvenes en casi todas las partes del mundo ya no están implicadas. En segundo lugar, diré, ya no están tan interesadas. En tercer lugar, diré que algunos sí. Y en cuarto lugar, diré que tampoco los portadores tienen demasiada confianza en esa transmisión. Esto por ser realistas. Si se trata de ser pesimistas, diría otra cosa. Pero por ser realista, esto ocurre así. Y está ocurriendo algo muy relevante, que es que los implicados en la transmisión ahora están generalizados, hasta el punto de que todos, también los jóvenes, pero los mayores, igualmente, todos podemos ser receptores de esa tradición. Antes dijéramos que los vínculos intergeneracionales, dijéramos, formaban esta especie de cuerda de nudos que sirve de metáfora para expresar la tradición. Pero ahora ya, más bien parece que
ha habido una llamada generalizada a la ciudadanía a involucrarse en la transmisión. Este planteamiento, que incluso está abordado en los convenios internacionales, en la Convención Internacional, este planteamiento debéis de tenerlo muy presente. Aunque la figura ideal de tradición que sigue siendo presentada es la otra, es la de las sociedades llamadas tradicionales, es decir, las que están organizadas sobre los vínculos del parentesco. En nuestra sociedad actual, vamos a decirlo así, moderna, urbanizada, no. En la España vaciada, tampoco. Uno de los asuntos que aún no hemos tratado y que resulta bien relevante es eso, decía, no solo es que los jóvenes ya no están tan implicados, es que ya no hay portadores. En muchas poblaciones ya no hay transmisores. Emigraron, se fueron, murieron. Y sin embargo, es verdad, estamos todos implicados. Esto es el punto de partida, porque dijéramos que este concepto de patrimonio ha venido, en buena manera, a sustituir como término y también como enfoque conceptual a lo que significaba antes tradición, a lo que representaba antes la tradición. Y esto, entre otras razones, ha ocurrido por un enorme impulso institucional, que las instituciones internacionales y también las nacionales, incluido este instituto, pues lo que estas instituciones están haciendo precisamente es contribuir a sensibilizar a la ciudadanía en la necesidad de mantener, de conservar, de proteger y de transmitir el patrimonio cultural, también el patrimonio inmaterial. Y esto es algo que ha sobrevenido en la modernidad. Me gusta decir que la modernidad es a la vez, diríamos, el gran ambiente y el gran proceso de destrucción del patrimonio cultural y también el ambiente social en el que ha ido creciendo una sensibilidad para protegerlo. No es que antes no hubiera esa sensibilidad, no al nivel de la ciudadanía, sí al nivel, dijéramos, de singularidades. Pero no para toda, implicando a toda la ciudadanía. El patrimonio lo que ha hecho entonces es resignificar y en muchos casos volver a cargar de valor todo ese conjunto de bienes que ahora llamamos bienes patrimoniales, bienes del patrimonio cultural. No se os oculta, y lo conocéis muy bien, que la situación de estos bienes, en un determinado momento, en particular en la época, diríamos, del progreso acelerado e inconsciente e ilimitado, en esa época el patrimonio fue naturalmente objeto de devastación. Claramente de devastación. Eso sí, no fue el único proceso. Naturalmente que hubo a la vez expolios, hubo de todo en realidad. Y en la modernidad fue surgiendo una sensibilidad. No sé si llamarla con conciencia de culpa hacia todo eso a la que estaba contribuyendo a hacer desaparecer. Así que en esta contradicción en la que se mueve la modernidad es en la que aparece este concepto, patrimonio, que hemos de tomarlo fundamentalmente como un proceso para ser más estricto en terminología y conceptualmente debo decir un conjunto de procesos encabalgados. Trataré de exponer alguno de ellos. Y luego lo expongo sobre todo con ánimo de que os invite a reflexionar y también de que motive vuestros propios trabajos
en relación con el patrimonio inmaterial. Entendemos por patrimonialización muchas cosas. Una primera y básica, lo tenéis ahí expuesta, es el proceso por el cual un conjunto de elementos culturales que se entienden recibidos del pasado han sido seleccionados para ser disfrutados, lo pongo en cursiva, en el presente y sobre los que se aplican medidas de protección de modo que puedan ser transmitidos a generaciones venideras. No pretende ser esto una definición del libro, ¿no? No, simplemente es llamar la atención sobre un aspecto principal del proceso que tiene que ver con eso. Así que entendemos en la modernidad que hemos recibido determinadas cosas del pasado, que seleccionamos, comillas, que seleccionamos, y entendemos también que sobre ellas hemos de aplicar unas medidas de protección y salvaguarda con el fin de que sean transmitidos a las generaciones venideras y la esperanza de que los reciban, que no siempre ocurre así, pero vamos a tener la esperanza de que eso ocurrirá. ¿Quién sabe? De momento tocar madera. Quiero llamar la atención sobre algo. No es toda la cultura tradicional lo que ha sido convertido en patrimonio inmaterial. No. Hay que ser realistas. Muchos aspectos de la cultura tradicional no se quieren conservar. A lo mejor no se deben conservar. Y aún estamos precisamente dando vueltas precisamente sobre esto. La sociedad del presente está haciendo una selección de aquello que le parece más digno, más representativo, más adecuado. Luego voy a entrar en algunos de estos valores. Pero en todo caso, no es toda la cultura tradicional, ni los estados tendrían capacidad de poder conservar tanto. A veces da la impresión de que la fábrica de patrimonio es infinita. No veáis cómo crecen los elementos que se guardan en los museos. ¿Qué van a hacer los museos con tanta cosa? Por un lado tenemos este aspecto de la selección y por otro lado nos parece que el número de elementos patrimonializables es infinito. Pero es así. Ahora, conviene tener en cuenta este primer aspecto que subrayo. Sobre el otro, es una cuestión debatida y larga para reflexionar sobre ella. Pero sobre el aspecto de la selección, no siempre estamos conservando aquello que nuestras generaciones pasadas, que nuestros progenitores, hubieran deseado que conserváramos. No. Estamos conservando lo que en tiempos presentes consideramos que es digno, adecuado y aceptable. En el patrimonio material, naturalmente, esto es muy claro. Las ruinas que tenemos son las ruinas que hay. No aquellos aspectos de esa cultura que se hubieran querido conservar. Los procesos históricos están sometidos a azares múltiples. Lo que queda del pasado es un milagro. A veces es una suerte. Y depende de muchas cosas. Pero hay una adecuación muy clara en esto que os digo. Esta generación nuestra, actual, ha seleccionado, está seleccionando elementos del pasado que tal vez los progenitores no hubieran seleccionado si ellos hubieran tenido capacidad, dijéramos, de haber elegido qué cosas tenéis que conservar. Y a lo mejor las generaciones que vengan detrás de nosotros harán lo mismo. A lo mejor. De hecho, los pueblos, entre el conjunto, dijéramos, de sus manifestaciones inmateriales que tienen, por ejemplo, de las fiestas, pues se observa claramente, si tenéis la oportunidad de comparar en periodos de tiempo diferentes, que el sistema de fiestas en los años 50 es muy distinto del sistema de fiestas actual. Muchas cosas se perdieron, algunas otras se recuperaron, se revitalizaron y algunas otras son nuevas. A lo mejor ha sido siempre así, ¿eh? Ojo,
Pero esas son, esto es, esta es la perspectiva desde la cual debemos de abordar este concepto en principio oscuro y mitificado, que es la tradición. Ojalá tuviéramos documentos históricos suficientes para fundamentar estas cosas. Ojalá. Fuencisla vendrá a hablar sobre su investigación, que tuve la oportunidad de dirigir en Segovia, sobre las danzas, que ella llama rituales. ¿Qué datos hay sobre las danzas en los documentos históricos? Hay datos de lo más escaso para las expectativas de un investigador y muy pobres. No hay descripciones detalladas. Sin embargo, hay muchos datos si se saben interpretar. Y ojo, a veces se lleva uno muchas sorpresas. Porque tendemos en ese sentido a proyectar hacia el pasado una antigüedad indefinida de asuntos que son relevantes en el presente. Pero a lo mejor eso se trata de una proyección mitificada. Los documentos no necesariamente avalan esas cosas. Pues bien, es importante tener en cuenta este aspecto de la selección que estamos haciendo del pasado, a la vez que hemos de identificar claramente los sujetos sociales implicados. ¿Por qué? Porque efectivamente en el patrimonio cultural inmaterial lo primero son las personas, los sujetos, no los objetos. Cuando digo esto, a veces casi me arrepiento de decirlo, porque son asuntos que bien pensados tienen consecuencias muy difíciles de aceptar para los programas de protección del patrimonio. ¿Qué debemos atender primero? ¿A las personas o al patrimonio? En los programas de cooperación, por ejemplo. No son respuestas fáciles, ¿no? A veces se pueden hacer ambas cosas, pero otras veces no. Bien, una segunda perspectiva, un segundo aspecto que quiero resaltar en el concepto de patrimonialización es este. Se llama patrimonialización a un proceso que consiste en el otorgamiento de una categoría expresa. Y expresada en las normas, que es la de patrimonio cultural, y en nuestro caso también patrimonio cultural inmaterial, por parte de las instituciones que tienen legitimidad para hacerlo. Hay un asunto importante que ya empezaba a aludir al principio, es decir, la patrimonialización como tal tiene mucho que ver con la presencia y agencia de las instituciones en este campo. Cuando digo presencia y agencia de las instituciones, me refiero por un lado a instituciones sociales y por otro lado a instituciones político-administrativas. Aquí hay dos cuestiones importantes. Una, la de la legitimidad. ¿Quién tiene derecho a hacerlo? Y otra, la derivada de la representatividad, que en realidad está aludiendo propiamente, claro, al sujeto social, es al que se refiere, que luego diré al que le pertenece. El sujeto social a veces está claramente definido como la sociedad o bien los pueblos, las etnias, las comunidades. Pero importa bien tener muy en cuenta estos sujetos sociales. Y antes María Pía estaba haciendo alusión precisamente a algo relevante a propósito de la equidad. Además, por otra parte, no necesariamente las comunidades y las sociedades son homogéneas, sino que hay de todo. Y no parece realista
ni parece justificado, diríamos, homogeneizarlas, pensando que la imagen que de ellas traduce un bien patrimonial determinado, esa imagen es única, uniforme y homogénea. No. Los símbolos tienen unas propiedades, decimos los antropólogos, que permiten que incluso personas que no se entienden entre sí coincidan en la veneración al mismo símbolo. A veces se trata de una veneración de un culto, u otras veces propiamente es más bien un culto laico. Algo de religiosidad civil hay en ello. Y algo de concepción de sagrados hay en el patrimonio. Esto es claro, y sobre ello han abundado muchos autores. Bien, esta categoría, cuando es concedida, lo es porque ese bien ha sido identificado, catalogado, como decía antes María Pía, catalogado, y va a ser o es sometido a medidas. Dijéramos que es una especie de etiqueta y que esta etiqueta tiene valor de eficacia administrativa, porque es, entre otras cosas, objeto de aplicación de las medidas de protección. Entra en los inventarios, en los catálogos, en todas estas cosas. Entra en ellas. Pero fundamentalmente tiene esto. Tiene una especie, diríamos, de realidad administrativa. Eso quiere decir que hay mucho, no sé, tal vez no tanto, pero que para muchos pueblos, efectivamente, los estados pueden no haber hecho aún el catálogo y ese patrimonio puede aún no tener la condición o la categoría de patrimonio como tal. Y este hecho es muy significativo para ellos porque les convierte precisamente en invisibles y porque no se les puede aplicar las medidas de protección. Esto también es muy relevante. Y esto lo ha llevado precisamente el concepto y el término de patrimonialización. No es que las gentes no le concedan la relevancia que tienen. A veces esa relevancia no es expresada y no es claramente manifiesta, ¿no? Sino que tiene consecuencias legales y administrativas el otorgamiento de la categoría. Hay otras cosas aquí que están también pendientes sobre ello y, bueno, son objeto y deben de ser objeto de reflexión. Tienen mucho que ver con los conflictos de legitimidad que hablaba antes, al que me refería antes y al que ahora voy a aludir un poco más claramente. Un tercer aspecto o tercer proceso encabalgado en esto de la patrimonialización es la apropiación. Yo a veces me he preguntado, ¿y por qué llamamos a esto patrimonio? Si antes en la terminología legal la palabra patrimonio tenía un significado muy claro y muy, y muy inequívoco. Y se refería, pues a la pasta. Y ocurre que hemos utilizado este término de patrimonio, eso sí, con este calificativo añadido de cultural, que tiene su cosa, sin duda, lo hemos añadido y ahora resulta que se nos olvida este núcleo sólido de significado que tenía en términos legales. O sea, quiero decir, no nos engañemos. El patrimonio conlleva un concepto, conlleva un significado de apropiación. O sea, que es de alguien, vaya. Y que es patrimonio, iba a decir porque es de alguien. Yo trato de utilizar la ironía todo lo que puedo, pero ciertamente lo hago con toda la intención. Lo hago con toda la intención. Hay muchas maneras de mostrar esto. Tenemos una manera relativamente idealizada que tiene mucho que ver con la identidad.
ciertamente tiene que ver con la identidad, pero si lo pensáis bien, la identidad proyectada en el patrimonio lo apropia. Porque no hay otra manera de entenderlo. O sea, la gente dice que esto es nuestro, vaya, ya está. Y lo cual implica que no es de otro. Esto es lo que implica. Que no es de otro, oye. Y tiene razón en expresarlo así, por poco que volvamos los ojos a la historia y a la historia reciente y notemos la cantidad de expolios que se han producido. ¿Qué razones tiene la gente en decir esto es nuestro? Y razones tiene en reclamarlo. Pero, aquí es muy importante lo que os decía antes, hay que identificar a los sujetos sociales implicados. Porque esto es lo que conlleva la idea de apropiación. Esto es de alguien. Y esta idea de apropiación respecto a los sujetos a veces nos lleva a los conflictos, sin duda ninguna, acerca de quién es. Pero también nos lleva por un camino que las convenciones internacionales nos han presentado hace tiempo ya, y que en cierto modo, dijéramos, es una de las grandes aportaciones de la legislación internacional, el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es de todos. De todos. Y el caso es que ambas cosas se dan a la vez. O sea, por un lado, todos los pueblos dicen que sus cosas son suyas, sus fiestas, sus tradiciones, sus productos artesanales, sus conocimientos sobre las plantas, sobre las aguas, sobre los minerales, sus conocimientos sobre el universo, sus conocimientos sobre las formas sociales, y la UNESCO además dice que son de todos. E incluso está legitimada para decir que son de la humanidad. Y otorga una distinción a algunos de estos bienes culturales que se enuncia como esto es patrimonio de la humanidad. Y ahora, a poco que lo penséis, pues habrá que llegar a alguna conclusión de cómo se come este asunto. Así que esto es nuestro y nada más que nuestro. Y esto es de todos. El esto es nuestro se ve con mucha claridad en las nominaciones que la UNESCO hace de patrimonio de la humanidad. No es una paradoja, es así. Así que hay un montón de pueblos árabes que han logrado que unas danzas determinadas de varones, que tienen distintos nombres, pues la UNESCO la haya nombrado Patrimonio de la Humanidad, a la suya. Y ha obligado a que el Estado contiguo a ese haya hecho una petición a la UNESCO para que nombre la danza de espadas de los varones Patrimonio de la Humanidad, la suya. Y el otro Estado, así. A la UNESCO le encantan que haya denominaciones que son plurinacionales, pero a la vez ha potenciado la competencia entre los estados para que nominen determinados bienes suyos, de los pueblos. Y así la pasta italiana, la cerveza, el café y lo que está por llegar. Porque por ese camino puede ser interminable. Pero de la misma manera los carnavales y de la misma manera
Y de la misma manera, pues otro montón, otro buen conjunto de rituales o de instituciones importantes, por ejemplo, como la doma del caballo a la española que consiguió Austria. O el ábaco que reivindicó China. A la vez, entre las comunidades locales y las comunidades autónomas, hay competencia en que el Estado español proponga ante la UNESCO lo suyo, para ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué ser Patrimonio de la Humanidad? ¿Que es de todos? Es una categoría excelsa. Esto son las contradicciones que tiene el patrimonio. Pero ciertamente, el fondo del asunto es la proyección de la identidad. Y este fondo, si lo pensáis bien, es muy importante, porque asume valores espirituales teóricamente no mercantilizables. Digo teóricamente. Pero este fondo espiritual es el núcleo básico de la apropiación, ciertamente. Si la apropiación se entendiera como muchas sociedades tradicionales nos han enseñado, a que la relación que se tiene con los objetos o con las actividades no es de propiedad, sino de mero usufructo, y con la condición de transmitirla, digo con la condición de. Si se asume esto, entonces efectivamente vamos encontrando de qué manera se compaginan estos dos polos contradictorios. El patrimonio es nuestro y a la vez es de todos. Pero esto se dice más que se hace. Y en muchas ocasiones es fuente de conflictos, sin duda ninguna. Por un lado, es necesario que los estados tengan normativas para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos. Porque es la única manera de que esa mercantilización que les afecta por ser externa y que ellos no han hecho nunca, porque nunca han entendido que eso sea convertible en dinero, es la única manera de defenderse. En este mundo y en esta sociedad de mercado que somos. Y esto, a la vez, está en el núcleo de buena parte de los bienes inmateriales que se convierten en mercancías de ocio y consumo turístico. Por un lado, los pueblos tienen derecho a reclamar la propiedad intelectual sobre eso. Y por otro lado, todos tenemos derecho a disfrutar de ello. Todos. Aquí hay este concepto idealizado de que la UNESCO propone de humanidad implicada. Este concepto idealizado es sin duda muy importante, porque está justificando precisamente que las instituciones internacionales intervengan en los países concretos para proteger determinados elementos. Está justificando precisamente eso. Si mantuviera un respeto a ultranza a las normativas nacionales, no podría hacerlo. Si no hubiera generado esta concepción, yo no soy jurista ni lo quiero ser. Quiero decir con ello que únicamente me limito a reflexionar sobre estos aspectos y las implicaciones que tienen. Son muy relevantes. A mí me fascina, sin duda, esta especie de ideología de la humanidad que transmite la noción de patrimonio cultural de la UNESCO. Y me gusta pensar que somos todos miembros de la humanidad implicados en considerarlo nuestro. Sin duda. Y tiene mucho que ver con eso que os decía al principio. Ahora que las sociedades tradicionales no son capaces de garantizar la continuidad de la tradición,
Es posible que si todos estamos implicados en proteger lo nuestro, logremos mantenerlo. Pero mientras tanto, las apropiaciones están ahí y son sólidas. Y las reclamaciones además han de hacerse, aunque solo sea por motivos de defensa. Pero muchas veces también es por intereses, o ya voy a decir legítimos, en el desarrollo, en particular en el desarrollo local, en el desarrollo de poblaciones cuyos recursos son limitados y que han entendido que esos son sus recursos para vivir. La condición es que conviertan el bien inmaterial en mercancía turística. Y el dilema que tenemos es ese. ¿Qué coste tiene mantener la tradición? Hay una pregunta que ha dado vueltas a toda la teoría del patrimonio, que es ¿a quién pertenece el pasado? Pues bien, hay otra pregunta, es ¿qué coste tiene mantener la tradición? Bien, estos aspectos que revelan la apropiación y que tienen que ver con la identidad, que conviene no olvidar, a pesar de este sentido idealizado, este carácter idealizado que tienen, que conviene no olvidar. También es importante que los abordemos teniendo en cuenta que las sociedades humanas no están inmóviles en el tiempo, son cambiantes. Y es difícil que conserven lo que se llaman las esencias. Por un lado, al menos desde el punto de vista, diríamos, de la investigación antropológica, resulta muy difícil determinar qué es la esencia de un pueblo. A algunos pueblos les gusta llamar la atención, hacerse visibles con una imagen determinada. Dijéramos un bien inmaterial, pongamos un ballet, como el ballet de Camboya. Este. ¿Sabéis la historia de este? Pues es como es. Eso que os decía, seleccionamos en el pasado. Eso que decía, seleccionamos. Pues bien, el ballet real de Camboya era un privilegio de los reyes. Mantenían a las danzarinas en palacio, recluidas, para conservar la pureza de la tradición. ¿Sigo? Los Jemeres Rojos destronaron a los reyes tradicionales en Camboya y destruyeron sus posesiones. Apenas quedaron algunas danzarinas vivas. Cuando los Jemeres Rojos fueron vencidos, entre otros también por ejércitos de aliados occidentales con indígenas propios, trataron de recuperar el ballet. La recuperación del ballet se hizo ya en escuelas formales que ha mantenido el Estado. Y su permanencia está vinculada al desarrollo turístico de los templos de Angkor. Pregunta primera. ¿Dónde está la esencia del ballet real? Cuando uno contempla la sutileza, la habilidad de las danzas del ballet real de Camboya, ciertamente quedas fascinado. Y yo no estoy en Camboya. Yo he visto un festival en el que había unas danzas del ballet real.
pero ciertamente es fascinante. Y es una representación del Ramayana. O sea que por muchas razones es fascinante. Los pueblos desean ser vistos de determinadas maneras y seleccionan sus signos de identidad. Y estos signos de identidad no son las esencias. Bueno, no sé si hay esencias. Pero cuando tienes la oportunidad de revisar la historia, a veces desearías no conocer la esencia. Esto os lo digo porque ya como es la hora de comer, voy a entrar más bien en los valores, porque si no, nos vamos ya. Pero quiero entrar en algunos de los valores porque son muy relevantes. Bueno, ya se han mencionado, y María Pía también, en la exposición anterior ya ha hecho mención de ello. Pero, por una parte, hay una clara exposición de los valores en los propios tratados internacionales y nacionales, y en las leyes nacionales. Hay una exposición de ellos y una reglamentación. En el caso de los valores del patrimonio cultural que llamamos mundial, es decir, de la Convención del 72, hay una expresión que ha marcado el concepto de valor al hablar del patrimonio cultural, que es valor universal excepcional. Valor universal excepcional que sigue. Desde el punto de vista de la historia, el arte, la ciencia, o histórico, estético, etnológico y antropológico. Y digo que sigue, y es muy importante que subraye esto, porque determina, dijéramos, que el valor universal excepcional está atribuido desde la ciencia, desde las ciencias. Y, de hecho, se otorga a comités de expertos la responsabilidad de reconocer que un bien tiene valor universal excepcional. Quería subrayar, para que no os pase desapercibido, eso de universal, ¿eh? Porque la pretensión ya en el año 72, que precisamente ya formalizó esa etiqueta de patrimonio de la humanidad, la pretensión es implicar a toda la humanidad en el valor. Esto choca, diré, del todo con lo que los llamamos el relativismo cultural, pero del todo. Esto choca del todo. Y luego veremos otro choque en el patrimonio inmaterial que es igualmente relevante. Digo que choca del todo porque es evidente, dijéramos, es claro que los valores, diríamos, estéticos, sociales, religiosos, económicos incluso, de las sociedades varían y cambian mucho. Cuando estamos hablando de algo como valor universal excepcional, estamos hablando, tiene que ser algo muy excelso. Pero fijaros, claro, que las leyes atribuyen esa responsabilidad a los expertos. El reglamento, luego, desarrollaba claramente qué se entendía por qué criterios son los que tenían que emplear los comités de expertos a la hora de atribuir el valor universal, que son esos que pone ahí, que no voy a desarrollar de manera detenida. Pero, además, este documento, luego hablaba luego de los bienes naturales, este documento menciona ya un valor esencial en todo el patrimonio cultural y en el patrimonio cultural inmaterial, que es, como suponéis, el de autenticidad. Y que resulta ser un valor de gran calado, pero también difícil de asir, ¿eh? No es tan sencillo. Paso. La normativa internacional que la UNESCO puso en marcha a finales del siglo XX y luego a comienzos del siglo XXI sobre el patrimonio inmaterial, primero la denominó
obra maestra del patrimonio oral e inmaterial. Y luego acabó siendo patrimonio inmaterial. Pero la primera denominación fue esa. Para hacer, dijéramos, un elenco, un listado de obras excelsas. Y emplea la misma terminología, valor universal de obra maestra, del genio. Y luego se refiere a que tenga gran arraigo, a que sea un medio de afirmación de la identidad y este tipo de cosas. Pero ahí está el valor excepcional de obra maestra. Otra vez el concepto es excepcional. Cuando se logra por fin aprobar la Convención del Patrimonio Inmaterial, hay un cambio en la formulación de los valores muy significativo. Por un lado, ya no se habla de valor universal excepcional, ya no se otorga a los comités de expertos, estrictamente hablando, la responsabilidad de atribuir ese valor, sino que se habla de representatividad. Y antes aludía María Pía también a ese asunto. Y los sujetos sociales implicados, que tienen la responsabilidad de reconocer la representatividad, son las comunidades. Por eso la UNESCO lo que pide cuando hay una solicitud de aprobación de patrimonio de la humanidad, de un elemento determinado de un Estado, les pide el consentimiento expresado documentalmente de las comunidades implicadas, y sin eso no lo otorga. Este es un punto muy diferente de que los comités de expertos den su placet a una obra determinada. Es muy distinto. Y el concepto de representatividad, que claramente entronca muy bien con el de identidad, claro, se ve claramente, no es eso de valor universal excepcional, ni mucho menos. Y la singularidad, por tanto, ya no es estrictamente un elemento, diríamos, característico indispensable. No. Pero pone limitaciones. Ha de ser compatible con los derechos humanos, el respeto entre las comunidades y el desarrollo sostenible. Y este punto, como sabéis, es igualmente muy relevante. Os decía que en las sociedades tradicionales, de las sociedades tradicionales, no todo se conserva, ni todo posiblemente deba de ser conservado. Hoy día hay cuestiones muy graves presentadas en torno a la compatibilidad con los derechos humanos en relación con buena parte de las candidaturas para Patrimonio de la Humanidad. Hay una sensibilidad moderna, muy clara, hacia los derechos humanos. Hay un buen notable número de instituciones, voy a decir instituciones en el sentido general de la palabra, voy a decir de actividades rituales o no, o sociales consuetudinarias, cuya compatibilidad con los derechos humanos es muy dudosa. Que la UNESCO no está dispuesta a reconocer. Y nosotros en España tenemos un buen problema con la tauromaquia. Por decir uno solo. Ya hay muchos más, pero este es uno. Y esto tiene que ver, además, y no solo son los derechos humanos, sino también el desarrollo sostenible. Y este aspecto del desarrollo sostenible es un asunto que debiera de ser considerado de una manera mucho más precisa y detallada y rigurosa al hablar de enormes orgías de consumo, de los cuales, entre los cuales se cuentan los carnavales de algunos de los países que tienen reconocido el carnaval ese de Patrimonio de la Humanidad. Esta limitación de los valores es muy importante, sin duda ninguna.
muy importante. Pero el valor de la autenticidad, y con esto termino porque tenemos que ir a comer, a pesar de que me estaría hasta las 4 por lo menos, pues quería hablaros de esto que es nuclear, la autenticidad. Por supuesto, este valor ha sido tratado para el patrimonio cultural mundial, es decir, lo que llamamos patrimonio cultural material. Y fue el objeto de una de las convenciones, vamos a decir, de los protocolos propiamente, porque no tiene el rango de convención, que se realizó en Nara, que se formuló tras un debate en Nara en 1994. Y tiene mucho que ver con los criterios que desarrollan los arquitectos, que han de desarrollar los arquitectos para la conservación y rehabilitación de monumentos, sin duda ninguna. El estudio que hizo el ICRAM, que es un instituto vinculado a la UNESCO de estudio para la conservación y restauración del patrimonio cultural, el documento registraba la autenticidad en los siguientes puntos: autenticidad de diseño, de materiales, de arquitectura y de entorno, y vinculada a valores culturales, a valores económicos y sociales, entre los cuales estaban esos que ahí noto, el de la generación de recursos funcionales, educativos, sociales y políticos. Vamos a ver. Tratamos, por un lado, de hacer un análisis del patrimonio inmaterial, ya lo estáis viendo, de una manera holística, es decir, tratando de ver todas sus dimensiones. A la hora de analizar un recurso o un bien cultural determinado, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Aspectos también económicos, es decir, repercusiones económicas que va a tener para la sociedad, para los pueblos, pero también políticos. Y eso que he dicho antes de la apropiación, a veces tiene mucho que ver con los intereses políticos en relación con la conservación y la visibilidad de un pueblo a través de un determinado bien inmaterial, sin duda. Este conjunto de intereses está, iba a decir, cercando este valor básico que es la autenticidad. La mercantilización, la espectacularización, que estabas diciendo, incluso la profesionalización, es decir, la conversión de los actores tradicionales, que se supone espontáneos, en actores profesionales que representan, en este sentido teatral de la palabra, ¿no? En ese sentido teatral. Es decir, la autenticidad está cercada en el patrimonio cultural. En el caso del patrimonio inmaterial, está completamente cercada. En el caso del patrimonio material, supongo que también, porque hay muchas cosas, pero en este caso es un cerco total. El cerco total es que parece que todo está contribuyendo a que el coste real de mantener el patrimonio inmaterial en la modernidad es que pierda autenticidad. Si esta es la conclusión que sacáis de mi charla, lo siento mucho, pero es esa. Recordar que a mí me gusta la ironía, pero conviene pensarlo, ¿eh? Resulta milagroso mantener la autenticidad en el patrimonio inmaterial en la sociedad moderna. Ni ellos son inocentes, que no lo son. Cuando digo ellos, quiero decir los nativos, quiero decir las comunidades. Ni ellos son inocentes, que no lo son. Ni nosotros somos tan respetuosos, que no lo somos. Nuestro modo de acercamiento al objeto es de consumo. Casi siempre. Bueno, voy a poner un porcentaje que no, pero vamos. Casi siempre. Y las posibilidades de mantenimiento, si no es con una subvención, y si es con una subvención, entonces la autenticidad la tenemos problematizada administrativa y políticamente. Entonces el coste es ese. Obligados a ser inauténticos. Pero el hambre puede que sea más auténtica que esto. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias.